lugar, dice su manzana, gracias, querido y atento. ¿Qué tenemos como segunda imagen? ¿Qué nos ofrece? Estaba cerca, piénsele, es una gran rola. Es un rolón. COVID, güera. La paliza. Y se fueron, ¿eh? Ya con esto prácticamente es una tunda. ¿Qué es? ¿Olvido olvidar? ¡No! ¡Correcto! Estabas muy cerquita, Paul Stanley. Te faltó tantito. No se enoje, no chille, agarre piedras. Nada más 9 a 3. Prohibido quererme. Otra hermosura. Atrás de la raya, gracias. Eso es. Eso es. A ver, equipo Juanjo. Échale la otra entonces. A ver. Ay. Está fácil, sí, la he escuchado muchas veces, estoy seguro. Ah, ya sí. La de tu cárcel del Buki. Ajá, ahorita. Tercera imagen de esta manzana de la discordia. ¿No dan? ¿No dan? Sí dan, por supuesto. Se va a destapar esto, a ver quién corre más. ¡A correr! ¡Prisioneros! ¡Prisioneros! Se acercó y no se la sabía. Bueno, pues mira. Ahí está el 4, bonito, leve. Pero sí, ese 9 duele. Me pegó a mí. Bien, equipo de Deyanira, Juanjo. 9. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos ahora con los signos? Vamos contigo, mi querido Cáncer. ¿Qué dice la carta para ti? Hay dos opciones que se van a forjar en tu vida y en tu camino pronto. Tienes que saber cuál vas a elegir. No te aboraces por las dos porque te puedes quedar sin nada. Número 11, color azul. Vamos contigo, Leo. La carta de la curación. Si has vivido situaciones difíciles de salud últimamente, la carta te está indicando que viene salvación, sanación a tu vida. Número 21, color morado. Virgo, ¿qué dice para ti la carta? Todo lo que hagas esta semana, hazlo con mucha responsabilidad. No nada más esta semana, siempre, pero te están marcando que esta semana tienes que ser muy responsable con tus decisiones y con lo que vayas a hacer, hablar y pensar. Número 33, color naranja, Chemita. ¡Segovia! Okay,